también como tú, pero bien. Bueno, sí, pasando calor todos, pero estamos bien, ¿no? Estamos bien. Sí. Oye, no te voy a preguntar algo más, pero de músico a músico, porque tú también la música tocas buenos palos. Bueno. ¿Qué es Pablo López para ti como músico? Bueno, Pablo, yo creo que es una inspiración para muchos jóvenes y para mucha gente de la música en el fondo, porque vino desde abajo y lo ha conseguido todo y ha sido su esfuerzo y su sacrificio. Y eso, el curro y sacrificio. Yo creo que eso es querer la música y ser músico. Si tú, yo cogiera tu Spotify. Dígame. Si tú cogieras tu Spotify y buscara una canción de Pablo López, ¿cuál es? El patio, yo creo que la oímos. Sí, es un himno, además que la oímos mucho mi chica y yo. Y bueno, ya te digo, también vengo mucho por ella, que es la que más fan. Yo a Pablo le admiro por lo que es, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo por ella. Bueno, ya está el tic-tac sonando, a puntito de estrenar esa segunda season del retorno, ¿no? No sé cómo llamarlo, tío. Sí, nos están haciendo un poco a todos, ¿no? Nos están volviendo locos. Bueno, se llama El Regreso, lo hicimos, y ahora es ADN, que es parte del regreso. Y bueno, vais a poder ver 6 capítulos que yo creo que tienen algo nuevo, que era difícil, pero tienen algo nuevo. Vais a poder ver a Culebra en una tesitura distinta, en un sitio más maduro y sobre todo con otras preocupaciones. ¿Culebra ha llegado ya a entenderse y a comprenderse por fin? No. Y a partir de aquí vais a ver a un Culebra que entiende más lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser. Que eso es la leche. Ha sido volver otra vez a reencontraros todos, esta vez con todos ya. Súper bonito, súper fácil, los personajes nuevos vais a alucinar, hay varios de ellos que son para mí, vamos, claves en la nueva temporada, y reencontrarnos por ejemplo con Esmeralda, con Raúl Mérida, pues son momentos muy bonitos, porque al final éramos muy jóvenes, hicimos cosas muy bonitas y bueno, os compartí momentos olvidados y volver a recordarlos, así que precioso. Bueno, y aparte de ese retorno del retorno, ¿más proyectos en el que pintar, Luis? Bueno, no sé hasta dónde puedo leer, pero tengo 2 cositas que pronto sabréis, así que muy contento y terminamos el año muy felices, la verdad que sí. Gracias a LWT, a la agencia de representación que lleva conmigo toda la vida y vamos a seguir ahí a tope. ¿Proyectos de música? ¿Alguna habrá? Bueno, proyectos de música no sé si vamos a tener, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que apoyo la música y que por eso estamos aquí. Es que viva la música, que viva tú, que viva Culebra y que viva ese serión que os vais a marcar. Gracias, amigo.